La hinchada ya lista para disfrutar de este partidazo de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. En instantes comienza este gran duelo de titanes. Saludos y reciban una cálida bienvenida a esta emocionante jornada de fútbol. Hoy tenemos la oportunidad de estar en vivo desde el Stuttgart Arena. Les habla Fernando Palomo en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido. Ambos equipos que se enfrentan hoy tienen el objetivo de iniciar con el pie derecho su paso por la Euro 2024. Veremos qué nos tienen preparados. Y tendremos a los mejores protagonistas para disfrutar del fútbol de primer nivel. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Estás viendo Fútbol en Casa. Así se va a parar el equipo. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Así va a formar el equipo nacional de Dinamarca. Kasper Schmeichel, el encargado del arco. Joachim Mele trabajará en defensa con Ba. Christian Eriksen saldrá con Højbjerg en la mitad. Y la dupla ofensiva del conjunto que se encargará de hacer los goles. Ponemos las pilas, Dinamarca la toca. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Maravilloso, el arquero en este estuvo de cátedra. Es un maestro, ¿eh? Ya pasó el peligro, no hay problema. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Ahí se viene por la banda Dinamarca. Pero la defensa retoma la posesión. Ahí le llega el apoyo. Va a reponer la pelota desde el costado. Rasmus Højlund. ¡Le pega la pelota! Muy buena tajada de este arquero. Eriksen, que quiere mandar una maravilla al área. Que es córner, cosa del pasado. Christian Eriksen. ¡Eriksen! Tapa muy bien. Estás viendo Fútbol en Casa.
levanta la pelota. Ha sacado bien ese tiro de esquina. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Después de la falta se viene este tiro libre. Ha recuperado de nuevo el balón. Christian Eriksen. No hay obstáculos y avanza por la banda. Esa pelota va atrás. Inter... ¡Ojo con este, que buena! Ahí están buscando el contraataque. Se está animando para irse arriba. Mueve la boncha Dinamarca y se viene en ataque. Ahí lo busca Eriksen. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. ¿Lograrán aprovechar este tiro libre? La gran pregunta. Ojo con esta y tiro libre para Dinamarca. Rasmus Højlund. Aquí está Eriksen. Una falta de texto, lo van a echar, me parece. El árbitro que va a sacar la tarjeta roja. Se tuvo que ir, Fernando. ¿Por qué? Le sacaron la tarjeta roja. ¿Era evitar el gol o algo menos? ¡Le pega ahora! Ataja bien este tiro libre. ¡Qué tranquilidad para detener esa pelota! Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Pedazo de centro, mandaste, papá. Y el portero actúa con determinación. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Sigue el peligro. ¡Gol! Es el primero de lo que esperamos. Estás viendo Fútbol en Casa. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. El gol estaba más que cantado, ¿eh? La distancia mínima. Errarlo hubiera sido imposible. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Dinamarca.
Lo que es apretar bien los botones, mira lo que acaba de hacer. Y así le pega la pelota. ¿Salió ahí bien o son las manos? El córner que llega al área. Pudo cortar la jugada. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Ojo con esta y tiro libre para Dinamarca. Advertencia, nada más, solo iba a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Siga, siga, se viene Dinamarca. Jonas Wind. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Tuvo un buen desempeño durante la primera mitad, Mario. Me gustó su juego. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Estás viendo Fútbol en Casa. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Y lo dejaron pasar. ¡Ahí está! Parecía imposible que lo consiguieran con un jugador menos. Mucha garra, pero más fútbol para empatarlo. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Jonas Wind. Gran posibilidad. ¡Cuánta! Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Fue solo amarilla esta vez, pero pueden perder otro jugador. Tienen que estar atentos. Están como salidos del partido, están caminando por la cornisa. Acciones como esta se van a seguir quedando sin jugadores, ¿eh? No lo patea tan mal, pero se le escapa. Este jugador sí que le pega lindo a la pelota, pero esta vez el tiro libre no fue adentro. Cualquiera de los dos, te digo, ¿eh?, podría ganar este partido porque lo están buscando. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la ola, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Eriksen que busca la pelota con ganas. En la recepción, Bjorn Eriksen. ¡Tapa block! Esto fue fácil para el arquero. Ahora está sacando buenas pelotas el muchacho. Entró bien para recuperar la pelota. Tiene opción de pase. Gran barrida ahora y saque de manos. Contundente intercepción. Ojo que este tiene potencial. Estás viendo Fútbol en Casa. Ojo con esta y tiro libre para Dinamarca. Ahora se va a producir la sustitución.
Christian Eriksen. ¡Cuánta imaginación en ese pase! Muy inteligente metiendo el balón al espacio. ¡Ahí está! ¡Hay que llamar al Louvre inmediatamente! ¡Este gol es una pieza de museo! ¡Córtenlo y guasapenlo ya todos los amigos! ¡Increíble lo que acaba de hacer! Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Pase pulsante de Højbjerg. Buen pase. Gran atajada de Oblak. Parece que se viene una modificación en este equipo. El córner que llega al área. Y así nomás se ve el peligro. Se puede venir el empate. Bloqueo fantástico ha salvado a su equipo. Schmeichel está rodeado por ahora de rivales, apenas no hay ayudas. Llegó a cortar tremendo. Quien quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador. Estás viendo Fútbol en Casa. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ha rechazado bien ese córner. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Eriksen. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Se puede estar construyendo la jugada con que empaten el partido, atentos. Pero la defensa corta ese avance. ¡Ocasión del empate! ¡Gol! ¡Están empatando, señoras y señores! Con uno menos en el campo, increíble. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Esta puede ser la jugada del triunfo. Esta acción merece tarjeta. El referí que le muestra tarjeta amarilla. Tienen que tener muchísimo cuidado. Se están contagiando del juego brusco. Ya los castigaron y tienen uno menos. Estás viendo Fútbol en Casa. Y va la pelota en vuelo. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Y así patea. Viene el arquero Inesa. No habrá tiempo para nada más después de este tiro de esquina. Si lo meten, lo ganan. Va la pelota desde el córner a la olla. Saca la pelota después del córner.
Qué dura barrida, esto merece al menos amarilla. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo, no fue. Entramos ya en el último minuto de juego. Al término del partido creo que queda clarísimo, ¿no? Los hinchas están muy, pero muy bravos. Bueno, yo no sé si influyó en el resultado o qué, pero jugar con uno menos no es lindo. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, lo que parecía una derrota segura se convierte en un empate. Satisfacción para el equipo y satisfacción para él. Él siempre está presente en el gol. Gracias por ver este partido. Los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro. Hasta la próxima.